Bienvenidos a un nuevo video. Ahora sí, después de varias semanas, varios días, ya estamos de regreso en casa y ahora sí va a haber actualización de mis animalitos. Les voy a ir contando qué pasó con ellos, porque muchos se preguntan de algunas pollitas que mi esposo no alcanzó a grabar en mi canal secundario Maddie. Él estuvo grabando a los pollos y les estuvo enseñando actualizaciones de algunos, porque otros sí se les hacía complicado, pues obviamente él no hace los videos así como yo, tan explicativos, tan extensos, y algunos pollos no salieron. Ejemplo, Dolores. ¿Dónde anda Dolores? Ahorita se las voy a enseñar. Y bueno, vamos a empezar por arriba. Ahora sí, como dice Meli, hogar, dulce hogar. Ya extrañaba a todo mi pollero. Miren qué grandes están. Estos son los pollitos que sacó Algodón, los primeritos. Ya están grandecitos, como pueden ver. Los dos de atrás son de los de peluchitos. Y el de en medio es el grandecito, que según yo digo es hijo de Abelardo, porque vean, tiene el colorcito color cremita, y yo la verdad, amigos, siento que es macho. Ustedes dejen en los comentarios qué creen que sea ese pollito. Yo siento que sí nos cayó la mala suerte de que sea macho, pero bueno, quién sabe, pudiera ser que no. Ustedes pongan ahí en los comentarios. Miren, pueden ver ahí que tiene plumitas en las patas. Ya lo habían visto a esto, ya se los había enseñado con detalle a estos bebés, pero ahorita pues ya están más grandes y ya se ven, siento yo, que diferentes. Me gusta el color del de en medio, pero sí siento que es macho. Vamos a darles un poquito de comer porque ya quieren. Y bueno, pues ya perdí práctica de darles de comer. Ahora mi esposo es el que se encarga de ellos. Originalmente estos tres pollos estaban a cargo de Algodón, mi gallinita peluchita, esta que está aquí abajo, eran sus hijos de ella. Ella los incubó, ella hizo que nacieran y todo, pero pusimos a incubar huevitos al mismo tiempo en la incubadora y nacieron. Según mis cuentas, yo me iba a regresar antes de que nacieran los pollos, pues para yo estarlos atendiendo, pero por una u otra razón se me alargaron las vacaciones. Tuve un problema por ahí para conseguir boletos, porque como ya se regresan todas las personas, pues yo creo que ya están acabando las vacaciones. Fíjense que ya no encontré boletos para el día que yo quería, y eso que los quise sacar con una semana de anticipación. O sea que ni modo, hasta la fecha que alcancé los pude sacar. Y nacieron los pollitos de la incubadora, pero como ustedes saben, mi esposo trabaja, entonces no puede estar como tan al pendiente de los recién nacidos. Así es que como estos pollos ya están grandecitos, ya pueden comer solos, y lo único que ocupan es que en la noche duerman calientitos, se decidió entre los dos, estuvimos platicando qué hacer, y decidimos que se los íbamos a quitar Algodón, ya que ellos ya podían comer solitos y ya tenían un buen tamaño, y pues en las noches guardarlos, y Algodón ponerle los pollitos que nacieron de la incubadora, que requeríamos que ella les enseñara a comer, porque pues estaban recién nacidos. Así es que se los voy a enseñar, que es el cancel de aquí abajo. Ya le preparé alimento remojadito con semillitas para Algodoncilla y sus nuevos bebés. Ahí está, miren, eso era lo que yo necesitaba, que ella como que les hiciera soniditos y ellos aprendieran a comer, porque pues estaban recién nacidos. Con sus primeros bebés, Algodón como que no rascaba tanto el traste, ahorita no sé por qué lo hace, pero eso es lo que me he dado cuenta. Yo ya veo a estos pollitos grandes, porque vean cómo ya tienen las plumitas de sus alitas, y es que si no me equivoco ya tienen como unos 5 días de nacidos aproximadamente, no estoy segura de este dato. Pero bueno, estos pollitos son los 5 que salieron de la incubadora. Por ahí preguntaban que si eran pollitos kikis, y no, todos los 5 son huevos, bueno, eran huevos de las gallinas grandes. No sé si alguno de ellos resultó ser del huevito que decía Dolores o del huevito que decía Morita,
No creo, porque pues no sé, supongo yo que alguno estaría copetón. Y en caso de dolores, pues no sé, la verdad. Como obviamente yo no estaba, pues no teníamos como, bueno, yo no le dije así como exactamente esos detalles a mi esposo de que viera de quién eran los huevitos, los cascarones. Le pregunté después que si tenía todavía los cascarones de los pollitos que nacieron, como para ver si alguno decía algo, pero no, me dijo que ya no los tenía. Así es que bueno, pues ahora sí que no sé de qué gallina sean estos, biológica, o sea, de qué gallina es el huevito. Siento yo que estos dos, como coloraditos, son de mis gallinas de las coloradas. En este caso, pues no sé si la Ginger o Barbie o Barbonita. Siento que es cualquiera de ellas por el color de los pollitos. Y los otros tres, pues pudieran ser que son de Coco, que era la gallina que yo veía que ponía más huevo. Pero bueno, pues están súper bien. El quinto pollito, que es el que le llama a mi esposo, él dice que se llama Quinto. Es este que es un poquito más cafecito que colorado como el de acá, es más cafecito. Ese fue el último pollito que nació y tardó más en recuperarse, en poder caminar. Y luego los pollitos y la gallina como que le picaban su colita porque yo creo que veían que ahí tenía algo. Mi esposo le echó violeta de genciana para que ya no lo hirieran. Un día lo estuvo cuidando y afortunadamente ya le sanó su traserito. Como pueden ver, ya no tiene nada, así es que ya se recuperó y pues pareciera que ya está como que al nivel de los demás. O sea, al principio sí se veía más atolondrado, pero ahorita ya está como si nada, miren. Y pues ahora Algodón nos está haciendo favor de sacar adelante a estos cinco. En algún momento me dijeron como que bueno, pues si ya adoptó a estos cinco, regrésale a estos tres. Lo pienso mucho porque estos tres ya son bastantito grandes y aunque la mamá, pónganle ustedes que no haga diferencia y los adopte a todos, si yo le regresaba a estos grandecitos no iban a dejar comer a estos chiquitos. Entonces, no lo veo tanto por la mamá, lo veo tanto por el tamaño de los otros pollos que sí ya son más grandes y siento que sí, pues habría ahí problema por el alimento. Ya después que estén un poquito más grandecitos estos, pues posiblemente ya junte mi kinder otra vez. Si es que Algodón ya no los quiere cuidar, pues posiblemente estos que ya estén, que estos estén más grandes, ya vería la oportunidad de juntarlos con estos. Y así ya yo me quito más problema porque como, y más trabajo, porque como ustedes saben, prefiero juntar grupos de pollos que tenerlos por separado porque es más trabajo. Pero bueno, así está Algodón y así están sus bebés. Y esa decisión se tomó en cuanto al trabajo de mi esposo y su tiempo y pues el bienestar de los pollitos, porque también queríamos asegurar que tanto estos estuvieran bien como que estos sobrevivieran, obviamente. Así es que afortunadamente va todo bien. Y estos, pues como pueden ver, ya ni ocupan a su mamá. Y en la noche los meto a mi cuarto en una caja y duermen calientitos y en el día los vuelvo a sacar. Así es que todo perfecto con los bebecitos. En el cancel de hasta abajo tenemos a la pollita blanca, a la última de las que traje junto con las grises. Ella siento que creció bastante porque cuando yo la dejé pues estaba más chiquita y ahorita sí ya la veo más grandecita. A ella la tenía mi esposo aquí, pero de que llueve se hace bien feo y aunque le tapemos el agua sigue salpicando. Es el cancel que está hasta abajo, entonces se moja demasiado. Y él por seguridad casi no la dejaba salir, solamente si él estaba pues vigilando, pero como por su trabajo pues a veces no le daba tanto tiempo de estarla observando. Lo que yo voy a hacer es que ya la voy a dejar salir. O sea, ahorita la tengo aquí porque ocupo que asegure comer y ya que hay en el buchecito la vamos a dejar salir a que ande pastoreando y pues aprovechando que yo ya voy a estar para observarla. Pero ella también está muy bien
Y también me preocupaba porque sentía que estaba muy flaquita y que comía poquito, pero afortunadamente mi esposo la logró sacar adelante durante mi ausencia. Así es que yo le agradezco un montón de verdad, porque el tener pollitos no es fácil, pareciera que es fácil, pero no lo es. Y sacarlos adelante en tiempos de lluvia, para los que tengan pollos me van a entender, es bien complicado, más si están flaquitos, si recién los traje y yo ya no los seguí viendo. Y por ejemplo, estos chiquitos, pues recién nacidos también, pero hizo un muy buen trabajo. Así es que yo le agradezco bastante porque gracias a él, pues también pudieron seguir teniendo videos como actualizaciones de lo que iba pasando. Y pues ahí hubo algunos comentarios de que, ay, prefiero a Mariana cuando regresa Mariana, que él no lo hace bien, es que no explicaste, es que no sé qué. Pues la verdad, yo estoy bien agradecida con el trabajo que hizo y que se animara a seguir subiendo videos porque, a ver, no cualquiera, se pone a grabar, pero pues bueno, se le agradece un montón y así están estos de aquí. Ya le traje su bebedero, que este bebedero venía con la incubadora, pues ya lo estamos ocupando. Y les acabo de quitar este trapo que tenía aquí tapando para que miren, les empiece a dar el solecito. Y pues se asolían un poquito porque la verdad es que el sol es vida para los pollitos. Les encanta. También ya les cae un poquito de sol a los de acá arriba. Y a ella sigue comiendo, así es que voy a seguir esperando para que ya la deje salir. Creo que ya acabó. Escoge las semillas, miren. Ya dejó todo el sorgo, por lo que veo, los garbanzos, ¿o cómo se llaman esos? Chícharos, los chícharos. Anda escogiendo semillas. Ay, no. Ya dejé salir a la pollita, mírenla, ahí anda. Aquí está Boogeyman. Ese Boogie se la pasó afuera como si nada. Y él yo lo veo más blanco. Como que ya mudó plumita. También miren, Alcorne. Ya no está todo trespeleco como estaba y él también se la pasó afuera. En el siguiente cancel seguimos teniendo a el Silky junto con Bolitrocha y Moca, esperando que saquen huevitos, pues para tener pollitos. Pero bueno, con ellos todo bien y no hubo ningún cambio. Todo siguió igual y han estado bien. Bolitrocha ayer puso huevito y ya lo recogí. Por si ponemos en la incuba, no lo sé. Vamos con otras pollitas que me comentaban mucho que querían ver, que creo que mi esposo no las sacó mucho en video, pero son las pollitas grises. No, no se vayan, no se vayan. Ay, no. Estas tenemos un orden de darles de comer. Ven acá. Ay, no, se me fue otra. Déjenme. Ya las traje. Miren, ahí están las pollitas grises. ¿Recuerdan que antes de irme había una que era la más chiquita y que casi no comía y que yo la notaba como un poquito entumida? Pues amigos, ya no supe cuál es. Ya siento que, no sé, siento que pudiera ser ella, pero no, porque recuerdo que tenía el plumaje más oscuro. O sea, estaba como más morenita ella, no sé si sea esta. Pero bueno, pues la buena noticia es que no ocurrió lo que temía. Yo la verdad sí tenía miedo de que no sobreviviera, porque cuando yo me fui la noté más chiquita que las otras tres y en más desventaja de sobrevivir, porque la veía como enferma, entumida. Pero bueno, le agradezco a mi esposo porque hizo un buen trabajo por cuidarlas a ellas. Ahorita yo ya las noto de buen tamaño y pues fuertes como para ya pasarlas al gallinero grande. Porque pues sí, amigos, el tenerlas aquí es más trabajo. Para mi esposo era más chamba porque pues obviamente es estarlas teniendo separadas. Y lo que él hacía era esto, darles de comer, asegurar que llenaran su buche y entonces dejarlas salir a pastorear. Estas prácticamente se la vivieron afuera, entonces la rutina de ellas es simplemente comer y salirse y el resto del día pues a ver qué encuentran ahí afuera. Pero yo creo que ya voy a hacer el cambio de pasarlas al gallinero grande y tratar de dejar salir a las gallinas grandes igual. Pues bastante tiempo así como ellas que se la pasaban libres. Pero traje bastante semilla para sembrar y obviamente el sembrar implica no dejar salir a las gallinas porque pues para que sobrevivan las plantitas.
Pero bueno, lo que vi que hacían en Oaxaca es que cuando sembraban, las primeras semanas dejaban encerradas a las gallinas para que no coman las plantas. Y ya que las plantas tienen un buen tamaño, en este caso de maíz, les estoy hablando de maíz. Ya que las plantas de maíz tienen buen tamaño, ya las dejaban salir a las gallinas porque prácticamente ya no eran una amenaza para la milpa, ya que ya tenía buen tamaño y pues las gallinas ya no le hacían nada. Pero bueno, sí, el plan de ellas es que yo las pase al gallinero grande porque así ya tengo pues la mayoría junta y no tengo tanto separadero. Ahorita pues la verdad mi esposo se vio un poquito atareado con todos los pollos porque había varias separaciones, pero ya llegué yo y ya voy a empezar a hacer cambios para que sea un poquito más fácil el tenerlos, porque ay, creo que sí tengo muy muy diferentes a mis pollos a como los tienen ahí en Oaxaca. Ellos no se preocupan de ser separadero y yo, amigos, me la vivo separando y no, allá como que los dejan a lo salvaje para que pues sobrevivan, pero bueno, es entendible, allá no son mascota. Así es que bueno, pues así con las gallinas grises, no se preocupen, andan bien y las cuatro están bien. Miren, Corne se mete a levantar lo que la otra pollita tiró y no se comió. Y aprovechando que anda ahí, voy a grabarlo porque la última vez que lo grabé estaba todo trespeleco y feo. Y miren ahorita qué bonito se puso. Ya se metió la pollita, mírenla. Qué bonito se puso el Corne. Ya le salieron bien sus plumitas y espero siga así, bien bonito. A él le doy de comer afuera, así es que no hay problema, no tiene como tal comedero. Prácticamente le hago como allá en Oaxaca, que le avientan en el suelo y lo recoge. Pues así es el Corne, y si no termina de comer con lo que está, deja. Por eso está bien bonito. Por lo que veo, ya están terminando de comer, creo que se acabaron todo, así es que es momento de dejarla salir. Ahorita con las lluvias, este cancel está hecho un lodazal. Mi esposo le echó más tierra porque estaba más abajo, pero miren, aún así se hace muy feo. Así es que pues no queda nada más que abrirle, mantenerle abierto así y que se esté oreando para que en la noche ya las guardemos a ellas. Ellas también se dedican a levantar, miren, lo que los otros dejan. Pero pues para mí está bien porque así no se desperdicia. La verdad prefiero que se lo coman a que igual venga un ratón o una rata y pues yo termine alimentando esos animales. Prefiero que ellos se lo coman. Pero posiblemente ya hoy las pase al gallinero porque pues ya es momento, amigos. Sí, ya yo las voy a estar vigilando. Ya llegué para poner orden. Ahora estamos con los tres huastecos. Aquí andan. Ya yo sé que yo había dicho que no iba a poner otro cancel, pero bueno, me vi en la necesidad de hacerlo porque como tenemos tanta separación, pues ya no me caben más pollos. Y a ellos los tengo aquí durante el día porque en la noche igual los guardo. Y es que los tres estuvieron enfermos y Guillo y Albertanito se compusieron, pero Pepe no. O sea, a pesar de que se terminó ya el tratamiento, estos dos sí se compusieron y Pepe sigue en las mismas. Ahí ya les acabo de poner el alimento y Pepe no quiere comer. Y pues no sé ya qué más hacer porque pues ya utilicé los tratamientos que yo siempre utilizo. Ya es mucho. Se me hace ya muy raro que Pepe no se levante, ya a pesar de haber pasado por todo. Y a estos dos les quedaron esas bolitas cerca del ojo. O sea, ellos ya están sanos, ya están bien. Ya no están con medicación ni nada. Pero se les quedaron esas bolitas en los ojos. Y pues he visto que hay videos donde se los quitan. Pero hasta... ay, no, ni aguanto ver esos videos porque no... ay, no sé, siento feo. Entonces, pues no sé. Así andan. Pero Pepe, pues la verdad no. La verdad sí tengo miedo de que Pepe pues ya no lo logre, porque pues a pesar de todo lo que se ha hecho, pues sigue igual. Aquí les tengo una parte de sombra y una parte de sol para que pues no estén todo el tiempo con frío, pero miren, a pesar de todo, Pepe no se va a la parte de sol y siempre quiere estar aquí. Esa es la novedad con estos tres. Siento que sí son más delicados los pollos de este tipo, los aztecas, a comparación de los otros que tengo. En mi experiencia siento que sí son más delicados ellos, pero pues ni modo. Ahí vamos a ver qué va pasando con ellos y vemos qué hacemos con esas bolitas de sus ojos,
Porque pues ellos ya están sanos, amigos, comen y andan y cantan y todo. Nada más esas bolitas que no se les quitaron y pues a mí me da cosa como abrirles porque he visto que les abren y les quitan lo que tienen adentro, pero también les sale sangre. Ay, no. Me da cosa. Pero ya veré. Ya acabamos con los pollos que tenemos en la parte de arriba. Ahora vamos con los de abajo. Miren, así se la pasan ellas. Viendo a ver qué encuentran, qué comen. Ahorita de que ha llovido bastante, se hacen charcos aquí en el terreno. Aquí en las orillas mi esposo hizo otra vez la cunetita que les había hecho en un principio porque se les metía el agua. Y no sé si alcancen a notar, pero a pesar de que ya no está lloviendo, sigue corriendo el agua como si fuera río. Miren, acá se nota más. Fíjense, sigue corriendo el agua por toda la orilla. En la parte de acá también le hizo un cauce al agua. Ya tiene horas que dejó de llover, pero el agua sigue pasando. Así es que pues obviamente los gallineros están hecho un chiquero en estos momentos. Ustedes disculparán, pero no hay de otra. Ahora vamos con el quiquiriquero. Ya estamos aquí y bueno, ahora la verdad es que es imposible meterse solamente con zapatos o tenis y pues miren, ando con short, pero también mis botitas porque aquí es muy complicado andar caminando así. Y bueno, del quiquiriquero no hay novedad. Todos están bien. Afortunadamente ningún pollo de aquí enfermó. Entonces mi esposo pues solamente se dedicó a darles de comer. Yo le dije que no los dejara salir porque para mí es más complicado volverlos a meter. O en dado caso que se metan solos, es más complicado que pues todos se metan porque como ellos ya están acostumbrados a dormir en este árbol, hay veces que se confunden y vuelan, pero para el techo y ya de ahí se trepan a otro árbol que no es. Y le dije, más voy a estar yo preocupada y tú también de que falte algún pollo y no lo encuentres porque tal vez ya se brincó al terreno vecino, así es que ni modo. Los kikis en este tiempo no salieron, todo el tiempo se la pasaron aquí. Pero obviamente su alfalfa nunca les faltó y eso hizo que pues obviamente también pues pastorearan entre comillas porque como tal no buscaron ellos lo verde, ¿no? Sino se les dio diario. Entonces pues no hubo problema. Con ellos todo sigue igual. Nada más que pues obviamente el gallinero se pone bien feo. Miren, está todo lodoso y en la parte de la percha, miren. De que se trepan y se duermen, pues está todo bien feo. Pero bueno, a pesar de eso, ninguno enfermó, así es que estoy contenta por eso. Ahora los nidos, pues mire, mi esposo le estuvo poniendo pasto, pero como hay algunos pollos que no se duermen en la percha, sino que se duermen aquí arriba, pues obviamente le cae popó al nido, pero miren, encontramos un huevito. Ahorita la verdad es que los huevitos de Kiki ya no los estoy apartando para incubar, ya nada más no los estamos comiendo porque considero que tengo bastantes y ya no quisiera tener más por el momento. Los Kiki siento que me gustan, pero obviamente me gustan más las gallinas grandes y de ellas me gustan pues que sean mamás, pero quién sabe por qué en esta temporada no tuvimos gallinas cluecas de Kiki. Así es que por aquello de sacar pollitos y así, que por eso tenga las Kiki, pues ya no me preocupo tanto porque como pueden ver, pues ya tengo incubadora y es más fácil sacar los pollitos de la incubadora. Lo difícil es sacarlos adelante los primeros días porque obviamente tienes que hacer que coman y al no tener una figura gallina que les diga dónde es el alimento y les haga ese sonidito tan único que solo las gallinas pueden hacer y yo no, pues es complicado. Pero sí, amigos, yo ya le voy a parar a la tenencia de aztecas y kikis porque me gustan, pues sí, siento que me gustan más las grandes. Y para sacar más pollitos, pues será con ayuda de la incubadora. Y pues si alguna de ellas se echa, pues ya será ganancia. Pero así. Ahora sí, vamos con la más buscada del canal. Vi varios comentarios de que qué pasó con Dolores, qué pasó con Dolores, dónde está Dolores. Aquí anda la Dolores. Bueno,
Yo le dije a mi esposo que Dolores se iba a quedar todo el tiempo en este cancel, que no se iba a dejar salir porque obviamente ella es muy escapista y no iba a estar con el pendiente de que ya se me escapó y tener que decirle a mi esposo que fuera por ella, porque pues posiblemente él no iba a poder ir, ya que no se encuentra la mayor parte del tiempo aquí en casa por su trabajo. Pero Dolores está bien, sigue siendo arisca, casi no se deja agarrar. Mi esposo pues obviamente tampoco se dedicó a agarrarla, así es que no cambió mucho ella. Pero ¿qué va a pasar con Dolores? Pues también la voy a pasar al gallinero grande. Muchos de ustedes me dijeron que la dejara libre. Pues lo podría intentar, pero voy a ver si no busca irse. Entonces pues ya la dejo libre y pues de vez en cuando si Abelardo o Coquis la pisan. Porque la otra es meterla al gallinero junto con las grises, aprovechando que son varias, para que ya formen parte del gallinero y pues dejar salir a todos por igual. Y así pues si un gallo la pisa, pues adelante. Pero pues si no simplemente sí la dejo libre y ya. Ella sabrá si se va o no, porque amigos, yo tampoco quiero estar como que súper estresada todo el tiempo de que cuido uno, cuido otro y luego si esta se me escapa. Pero no sé, voy a hacer el intento a ver qué pienso que sea lo mejor. Si la dejo libre, pues que ande libre. Si se enclueca por ahí, pues le puedo meter huevos de las otras, porque realmente no sé si me interesaría sacar pollitos de Dolores. Pero bueno, Dolores está bien y como pueden ver, pues ahí anda comiendo. Mi esposo me dijo que los huevitos que sacó de Dolores, todos los ocupó para consumo. Obviamente pues no estaban ni fértiles. Y pues no sé qué voy a hacer con ella, si sí la paso al gallinero o no. Podría simplemente pasarla ya, o si no dejarla libre y voy a ver en dónde busca dormir en la noche, para que no se me vaya a ir. Ahora sí vamos con las muchachas y muchachos que ya extrañaba ver. Les voy a echar tantito maíz para que se quiten y me dejen pasar, porque si no es imposible pasar. Aquí están todos. Les voy a empezar a echar las semillas, pero ahí abajito. Es que con cuidado que me dejen pasar, porque no, casi no me dejan pasar estos de aquí. Pues miren, con ellos tampoco hubo tanta novedad. Afortunadamente igual ninguno de mis pollos enfermó. De la única que tenía mi pues preocupación era de la rojita más chiquita, de la Doris, porque siento que sí está como en desventaja de encontrar comida, porque las demás gallinas pues son bien comelonas. Pero pues mi esposo les trató de dar siempre una buena cantidad para que todos comieran, incluyendo la Doris. Y bueno, yo sí tenía miedo de que Doris se enfermara, porque de todas es la más flaquita y la que menos come, y cuando los pollos son así, pues es muy, muy difícil que no se enfermen, y más en esta temporada de lluvias, no me dejarán mentir. Yo siempre he dicho que la temporada de lluvias es la más difícil para tener pollos, en mi caso, porque igual sé que en algunos otros lugares la temporada más difícil es la de calor, pero afortunadamente aquí no da tanto calor como en los países... No, como en los estados del norte, por ejemplo Monterrey, Tamaulipas, Sinaloa y todos esos. Y para mí la más difícil es la temporada de lluvias. Pero no, afortunadamente ninguno enfermó. Y estos también los había dejado salir mi esposo durante la tarde, cuando él ya estaba al pendiente de ellos. Aquí está Coco, que se supone pareciera estar clueca. Tengo mis dudas, porque sí hace los soniditos, pero la noto pues afuera. No sé si es porque ya tenía hambre y ahorita que termine de comer se salga. Mi plan con Coco es que si sí está clueca, la voy a estar vigilando para ver si sí está clueca. En dado caso que sí esté clueca, la voy a acomodar en donde está Dolores, porque pues ya Dolores ya la dejaría salir. Pero le pondría huevitos de los que mi esposo alcanzó a juntar, para que pues si a ver si le salen pollitos, quién sabe. Pero ese es mi plan con Coco.
Sí la escucho rara porque hace otros soniditos que no hace normalmente, pero no lo he constatado bien, recién llego, así es que me estoy poniendo al corriente con mis pollos. Y pues solamente eso. Todas las demás han estado normal y ninguna otra clueca. Mi esposo también les dio cucas, así es que no la pasaron mal, créanme. Y bueno, también quería decirles que qué creen. Vi los comentarios donde muchos me decían que me trajera pollos, gallinas de allá de Oaxaca, y por el transporte era muy difícil. Creo yo que sí te dejan transportar animales, pero únicamente en, ¿cómo se dice? En transportadoras especiales como tipo de perro, y pues obviamente yo no tenía. Y esas son carísimas, obviamente no iba a comprar una solamente para el viaje. Así es que tomé la otra opción, que era traerme huevito para incubar. Y mi tía, donde yo me estuve quedando, me regaló 15 huevitos. Yo le había pedido 12, pero ella me dijo, de una vez llévate 15, así es que yo se lo agradecí bastante. Me dio 15 huevitos para incubar. Obviamente yo siento que en su mayoría van a salir pelones, porque es de los pollos que más tiene ella. Pero ¿qué creen? El último día que estuve allá en Oaxaca, hubo comida en casa de mi otra tía, que es hermana de ella, y ella también tiene en su mayoría gallinas pelonas, pero ella tiene también rizadas y normales. Entonces, pues ella también me regaló huevitos. No sé exactamente cuántos me regaló, pero más de 15 sí fueron, posiblemente 20. Entonces traje bastantitos huevos para incubar. No he contado cuántos son porque pensaba hacerlo en un video. Así es que en el próximo video estarán viendo qué cantidad de huevitos traje y que ya los vamos a poner en la incubadora, porque no quiero dejar pasar más días para que estén así fresquitos. Me los traté de traer lo más seguros que pude y afortunadamente creo yo que ninguno se rompió. Pero bueno, esa es la buena noticia, que sí nos trajimos huevitos para incubar. Y en el siguiente video ya les diré cuántos fueron y pues pondremos la incubadora. Así es que seguramente tendremos pollitos de otras razas, no sé si así decirlo, de otros colores, en su mayoría pelones creo. No me encantan, pero bueno, son pollos oaxaqueños. Así es que sí me da mucha curiosidad de ver cómo son y cómo me salen, porque mi otra tía tiene copetones, imagínense, también tiene copetones y creo que pelones copetones. Entonces me da mucha curiosidad. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Esta es la actualización de mis pollos ahora a mi regreso, y obviamente va a haber cambios que en próximos videos se los voy a platicar, pero ya más o menos les dije qué. Y pues bueno, nos vemos en un próximo video. Bye.